está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 67-224-1430, ventas@puntomarket.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 67-2-235010, Coyhaique. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Bienvenidos a esta última jornada de noticias a través de Radio 45 Sur, Paraíso en el 90.9 y Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 para toda la cuenca del Lago General Carrera. Bueno, ayer ustedes se enteraron por redes sociales de la situación que vivió el diputado electo Miguel Ángel Calisto, que llegó a Cuba y, estando en esa nación, fue conminado a abandonarla por parte de agentes gubernamentales. Hoy día retornó a Chile Miguel Ángel Calisto y dialogó con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Santiago respecto a lo que fue este periplo por la isla de Cuba y su deportación de la misma. Vamos a escuchar lo que dijo Calisto, fundamentalmente las críticas que se le han formulado, señalando que lo que hizo es un verdadero show mediático. Creo que acá, más allá de la cosa de si somos de izquierda o somos de derecha, hay valores que son fundamentales al ser humano, que son la libertad. Y he escuchado con mucho dolor algunas declaraciones del Partido Comunista que hacen referencia a que esto habría sido un show o una... Yo quiero ser bien enfático y bien claro. En lo personal, yo nunca quise hacer ningún show. No dije nada antes de irme, ninguna declaración, salvo un video 5 minutos antes de arribar desde Miami a La Habana. Pero no hice ningún tipo de provocación, justamente para poder participar legítimamente en la entrega de un premio en La Habana, y creo que nunca fue mi interés provocar a nadie. Yo quería conocer la realidad y que no me la cuenten, no vivir de los prejuicios. Y bueno, puedo decir que hay dos caras, la maravilla del pueblo, pero coartados por un totalitarismo que los controla y que no los deja vivir en paz y en libertad. Bueno, el propio Miguel Ángel Calisto fue consultado respecto a lo que espera de la Cancillería y del gobierno de Chile respecto a la situación que le tocó vivir, no solo a él, sino que también al diputado Jaime Bellolio, que también sufrió una situación similar. Esto fue lo que destacó el parlamentario electo. Yo espero que el gobierno tome la decisión más republicana. Y bueno, me preguntaban a mí ayer un medio si era seguramente posible que el gobierno retirara la embajada de Cuba. A veces uno dice, las embajadas de países democráticos como los nuestros permite prestar asilo político, ayuda a personas que son perseguidas en esos países donde se violan los derechos humanos y las libertades individuales. Por lo tanto, será parte de las conversaciones y del análisis que ellos como Cancillería deberán tomar, pero yo no voy a pautear, digamos, al gobierno ni a la Cancillería en temas en los cuales ellos tienen mucho más experiencia que yo. Quien criticó duramente a Miguel Ángel Calisto fue el dirigente de la Juventud Socialista de Puerto Aysén, Rodrigo Saldivia, quien definitivamente señaló que lo realizado por el parlamentario electo efectivamente es un show mediático. Este es un show mediático, sin ningún asidero. Él busca justamente aquello, al ir a reunirse, ¿verdad?, con gente de la extrema derecha internacional,
lo que busca Miguel Ángel Calixto es evidentemente provocar y posicionarse mediáticamente a nivel nacional de muy mala forma, con muy mala práctica. Yo creo que este es un show mediático de una persona que está acostumbrada a hacer show mediático. Ya lo veíamos en algún momento entregando cocinas a leña con el senador Walker, a gente vulnerable y sacándose fotografía, algo deplorable, ya aprovechándose las necesidades de los más humildes, y ahora, ¿verdad?, busca posicionamiento nacional. Rodrigo Saldivia, junto con recordar esa arista de la vida del entonces candidato Miguel Ángel Calixto, hoy diputado electo, se refirió también al rol que desempeñó siendo periodista, asesor de la intendencia, cuando se desató acá en la región de Aysén el movimiento social. En ese tiempo, cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos en la región de Aysén durante el 2012, el movimiento Tu Problema Mi Problema, donde apaleaban a nuestros vecinos como animales, no olvidemos que Miguel Ángel era asesor comunicacional personal de la intendenta Pilar Cuevas, la misma intendenta que se encargaba justamente de banalizar lo que eran las demandas del movimiento social. O sea, Miguel Ángel estaba del lado de los verdugos, porque así como hubo verdugos de la dictadura, también hubo verdugos de la democracia. Una de ellas fue Pilar Cuevas, y Miguel Ángel estaba muy cómodo ahí, gozando en este caso de esos altos cargos como asesor comunicacional de la intendenta. O sea, hay que preocuparse también de los derechos humanos de sus propios vecinos, y más que visitar la isla de Cuba y otras islas acá, como Islas Huichas, que tienen también necesidad. Entonces, creo que en esa lógica, un diputado de la República, primero que tiene que preocuparse de su región, también de su país, y preocuparse de los derechos humanos que se violan sistemáticamente, en este caso, en nuestro país. Ahí teníamos a Rodrigo Saldivia, previamente escuchábamos a Miguel Ángel Calixto con lo que le tocó vivir, y vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a ir a lo que fue ayer, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración oficial organizada por el gobierno y el municipio de Coyhaique. El anfitrión precisamente fue el alcalde Alejandro Guala, quien relevó esta fecha. Hace un año atrás firmamos el convenio con la directora de Cernamej, donde constituíamos desde el municipio nuestra oficina municipal, donde de alguna forma congregamos a todos los distintos convenios que tenemos con Cernamej, principalmente donde queríamos de alguna manera abrir un espacio y en especial para las mujeres. Y en ese aspecto creo que fue todo un acierto haber establecido ese criterio, porque ha dado un muy buen resultado. Las mujeres sobre todo han ocupado de muy buena manera ese espacio. Bueno, en la misma ceremonia la intendenta Karina Acevedo también destacó todos los logros impulsados por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en sus 4 años de gestión y que favorecieron a las mujeres del país. Para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue un tremendo compromiso y un desafío poder entablar y dialogar con temática de género y poder conversar y poder, además de eso, dejar como legado políticas públicas que puedan justamente apuntar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres basadas en sus derechos. Es así que el programa de gobierno de la presidenta ha ido avanzando desde poder instalar el Ministerio de la Mujer, lo que tenemos hoy día, y cómo va siguiendo esta política pública instalada, enraizada en el aparataje público para poder cambiar la mirada que tenemos y el trato con la mujer. Y la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, Laura Álvarez Díaz, también relevó, al igual que la intendenta, los logros que deja como legado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para las mujeres del país. El 8 de marzo nos recuerda también las grandes luchas que han tenido que sortear para obtener los derechos de los cuales hoy día gozamos. Por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a la educación superior, reivindicaciones laborales que aún siguen siendo una lucha importante para las mujeres. Una deuda pendiente que tenemos como sociedad en su conjunto tiene que ver con la violencia de género. Debemos avanzar hacia erradicar completamente todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Esa es nuestra deuda, ese es el compromiso que debemos asumir como sociedad. Y una de las mujeres que fue reconocida en este acto de conmemoración del Día Internacional fue Mónica Levicoy, en representación del mundo indígena. Ella, por supuesto, con mucha emoción agradeció este reconocimiento.
Yo represento a la mujer mapuche, a la mujer indígena, muy agradecida de mis comunidades y asociaciones. Han querido que reconocerme mi trabajo, porque uno como mujer solamente asiste a todas las reuniones y todas las actividades que uno tiene en su trabajo. Y el que me hayan reconocido, para mí ha sido algo que me pilló de sorpresa, muy contenta porque se celebra este día y cada día vamos avanzando más. Como mujeres vamos cada día viendo lo que nos falta recuperar y lo vamos a recuperar. Bien, pues de esta manera nos adentramos ahora en otro ámbito informativo, porque ya hay muchas especulaciones en torno a la conformación del nuevo gabinete. Ustedes saben que el domingo hay cambio de gobierno y todavía no están nombradas las autoridades de confianza, las secretarias y secretarios regionales ministeriales y directores y directoras de servicios. Conversamos sobre este tema con el diputado y futuro senador David Sandoval Plaza, quien se refirió, por supuesto, a la importancia de que esto quede zanjado entre hoy y mañana. Lo que nosotros hemos puesto sobre relieve es que hay que poner la gente más adecuada, la gente más idónea, para que en definitiva entendamos que aquí hay que hacer un cambio muy grande en la forma de hacer desarrollo. La región de Aysén en particular hoy día nos está enfrentando uno de los grandes problemas, aparte de la conectividad, aparte de los problemas en materia de la salud, aparte de los problemas tradicionales que nosotros tenemos. Hoy día tenemos que enfrentar un gran desafío, que es el desarrollo económico, el desarrollo productivo. La región de Aysén no está generando empleo, y ahí tenemos el caso patético de lo que nos está aconteciendo en Chile Chico con los problemas de la empresa minera. Pero en general las comunas lo que no tienen es precisamente desarrollo económico, y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo muy grande, y eso significa que cambiar la forma de ver el territorio. Y para eso nosotros lo que creemos que hay que poner en estas funciones personas, primero, ojalá, yo digo de sobremanera, no sé, que sea gente de la región, no gente que venga de afuera a conocer los problemas nuestros, sino que sea gente que tenga pleno conocimiento de la realidad de la región. Y yo creo que eso se va a dar, y además se va a dar con gente muy comprometida, idónea profesionalmente, con una exigencia también de una transparencia absoluta, para que no tengamos que enfrentar dificultades de otra naturaleza, y poner el acento en los desafíos que vienen. Y son muchos, muchos los desafíos, porque además la gente tiene grandes expectativas respecto de lo que va a hacer el próximo gobierno. Bueno, y el futuro senador de la UDI se atrevió a adelantar algunos nombres que a su juicio debieran estar integrando el próximo gabinete regional. Estamos pensando en el caso de Néstor Mera. Creo que Néstor Mera, al final de su proceso, es un profesional joven que tiene una gran proyección política, perdió por 170 votos, pero más que nada tiene una enorme proyección de carácter político. Ahí tenemos un gran nombre que no me cabe la menor duda que hará que cumplir sus tareas en esta administración en la región. Yo veo ahí a Néstor en obras públicas, veo a Alejandra Valdebenito en salud, una profesional de la zona, veo también a personas como Eugenio Canales en el área de justicia. De parte, mira, y cada grupo de partido ha puesto los mejores nombres disponibles, y yo creo que va a haber un equipo, espero yo por lo menos, sí, en los casos particulares de nuestro partido, propiciamos mucho la renovación, el cambio de abrir espacio para los nuevos dirigentes políticos. Bien, pues si el propio diputado y senador electo David Sandoval se refirió también a otro tema contingente, las protestas protagonizadas por los pescadores de Islas Huichas. Este fue el análisis que hizo el parlamentario en torno a lo acontecido allá en esa localidad insular. Van a ser también mayores porque las sensibilidades son más de 10, y yo creo que al margen de eso ha habido un proceso bastante objetivo en materia de institución. El gobierno y el presidente en particular ha sido muy cauteloso también en esa dirección, y no me queda la menor duda que en el ámbito de las seremías, direcciones regionales, mira, aquí más que nada pensar lo que nosotros hemos puesto sobre relieve, que hay que poner la gente más adecuada, la gente más idónea, para que en definitiva. Bueno, ahí tuvimos un percance, no era esa la cuña que teníamos que escuchar, pero vamos a seguir avanzando, y si no pudimos hacerlo con Sandoval, vamos a escuchar al dirigente de los pescadores artesanales de Islas Huichas, Luis Coloane, quien se refirió al término de las protestas y los pasos a seguir. Porque estuvimos pensando, como encabezado este movimiento, las cinco personas que estamos al frente, estuvimos pensando el tema durante toda la mañana. Yo no he dormido dos noches, nos estamos desgastando de puro gusto, por el motivo de que este gobierno le quedan 2 días, y en 2 días
como yo decía a la Asamblea, entonces ya este gobierno no va a dejar solucionado nada de todo lo que falta. O sea, de las promesas que hizo este gobierno, la señora intendenta, se logró solamente el apoyo de 181 personas. Ya, el resto está todo impecable, que no se ha atacado ningún pescador más. Por lo tanto, estuvimos pensando, hicimos una reunión interna nosotros, que lo estamos desgastando por gusto, porque el tema es de que va a entrar un nuevo gobierno, que dentro del día domingo, ¿ya? Entonces, estuvimos hablando con el futuro gobernador, que es don Manuel Ortiz, también con el diputado electo, el senador que va a ser del 11 de septiembre, del 11 de marzo para adelante, don David Sandoval, con el señor, otro señor que mis otros compañeros tienen contacto con ellos, así que le hicimos una propuesta a nuestra asamblea, la cual no vamos a desgastar. Mira, hoy día es jueves, tenemos jueves en la noche, viernes, sábado, domingo, lunes, son 4 o 5 días más de ¿cómo te voy a decir tú?, de trasnoche, y pensando en el tema de que ¿para qué no vamos a desgastar este fin de semana cuando el día del domingo va a entrar el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y poder ir a conversar el día lunes, que ya estamos coordinados con la nueva autoridad para conversar el día lunes por Teixén, para que ellos se hagan cargo. Bien, pues así están las cosas en Islas Huichas. Terminaron las protestas, de acuerdo a lo que señalaba el dirigente Luis Coloane, y desde el lunes ya van a realizar gestiones para ponerse de acuerdo con las futuras autoridades respecto a lo que están demandando. Hoy es un bono de manutención, un subsidio debido a la imposibilidad de trabajar, que se le otorgó a 181 pescadores, pero ellos quieren que se le dé también a otras 54 personas que quedaron fuera de este beneficio. Y ayer, y lo informamos en Punto de Vista, se desbarató una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, con dos operadores que realizaban las gestiones desde el interior de la cárcel de Coyhaique y otros que obviamente se encargaban de ir a buscar los envíos y de distribuir la droga. Vamos a escuchar al capitán Carlos Morgado, que es el jefe del OS-7 de Carabineros, respecto a lo que fue este operativo antidrogas. El OS-7 de Carabineros ha dado término a una de las diligencias más importantes desarrolladas en la última década, toda vez que se logra la detención de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la ciudad de Coyhaique. Toda vez que mediante técnicas intrusivas que autoriza o diligencias que puede otorgar la ley 20.000 se obtienen autorizaciones judiciales y estas nos permiten proceder a la detención de 3 personas quienes retiraron una encomienda la cual tenía como destino la ciudad de Coyhaique, la cual provenía de Santiago. Tras el retiro de esta encomienda se procede a la detención de estas 3 personas con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE y posteriormente se interviene un sector del centro penitenciario de la ciudad de Coyhaique. ¿Quiénes eran las personas que lideraban esta organización y daban instrucciones a estas personas que retiraron esta encomienda? Es importante señalar que es una droga, hemos decomisado marihuana, clorhidrato de cocaína y estamos hablando aproximadamente casi los 5 kilos de droga en ambas sustancias. Es uno de los decomisos importantes de la última década, como acabo de señalar, y las personas el día de hoy pasaron a control de detención, donde el fiscal daba cuenta hace unos segundos atrás que las personas quedaron en prisión preventiva y con un plazo de investigación por 120 días. Es importante también señalar que la droga que se saca de circulación es sobre las 13.500 dosis y están avalados en 100 millones de pesos. Las personas que están realizando las coordinaciones son de Coyhaique, está en el interior del centro penitenciario. Es importante inclusive señalar que esta persona ya fue detenida por el OS-7 de Carabineros meses atrás y ahora toma nuevamente un liderazgo en una organización criminal donde desde el interior del centro penitenciario realizaba las coordinaciones de drogas hacia sus brazos operativos que se encontraban en libertad y fueron las personas detenidas hace unos días atrás por el OS-7 de Carabineros. Bien, pues escuchábamos a Carlos Morgado, el capitán jefe del OS-7 de Carabineros, y las personas imputadas por este delito de tráfico de drogas son Francisco Javier Cortés, de 27 años, y Jorge Ruperto Ávila Rifo, de 53. Ambos están en la cárcel de Coyhaique cumpliendo pena por delitos de tráfico. Y también fueron formalizados Víctor Hugo Coli, de 29 años, Jorge Andrés Montesinos Barría, de 37, y Patricio Arturo Sumelsu Mañao, de 40 años. Hacemos un breve alto y ya seguimos con más noticias. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Rio y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique.
Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas@puntomarket.cl. Nos vamos ahora a un tema muy interesante porque se va a crear un registro de mascotas y animales de compañía que ya está caminando como iniciativa. La directora regional del Instituto de Previsión Social, Verónica Melo, nos entrega antecedentes del rol que va a tener esta repartición pública en la creación de este registro. Gracias a nuestro despliegue territorial, nos hemos querido unir a esta campaña facilitando el registro de sus mascotas vía online, ya que para tal efecto es necesario contar con la clave única, la que se puede obtener rápidamente en cualquiera de nuestros centros de atención en la región de Aysén, ubicados en Coyhaique, Puerto Cisne, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane. A su vez, contamos con 29 puntos de pago móviles, oportunidad en la que nuestros funcionarios realizan atenciones personalizadas, apoyando de esta manera el alcance territorial tanto de la subdere como de los municipios de la región. Bueno, y por su lado, el jefe regional de Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Osvaldo Belmar, también destacó la importancia que va a tener el rol ciudadano en poder nutrir lo que va a ser este registro de mascotas y animales de compañía. La Subsecretaría ha puesto a disposición dos herramientas para inscribir a su animal. Una es por el portal web www.tenenciaresponsablemascotas.cl, en la que la persona hace una solicitud completa, toda la información, y sube los documentos de respaldo de manera presencial en su municipalidad, donde un funcionario ingresa todos los datos, adjunta documentación y realiza el registro directamente. La idea fundamental es que creemos conciencia en la capacidad de mantener nuestras mascotas en cierta forma adecuada, tanto dentro como fuera de nuestro lugar habitual de vida, en nuestra casa, campo, etcétera, para poder fomentar lo que es el cuidado de los animales. La subida a través del gobierno del presidente Michelle Bachelet, lo que quiere en el fondo es crear conciencia, partícipe tanto de las instituciones, funcionarios, autoridades, especialmente de cada uno de los ciudadanos de nuestra región. Bien, pues ahí teníamos a Osvaldo Belmar y antes a Verónica Melo hablando de este registro de mascotas y animales de compañía. Vamos ahora a pasar a otro tema. Hoy, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de Coyhaique se va a estrenar un documental sobre la presencia de comunidades migrantes en la ciudad de Coyhaique y particularmente su aporte desde el punto de vista cultural. Vamos a escuchar primero a Ana María Gallo, que es una ciudadana colombiana que está vinculada a la realización de un proyecto del cual es parte también este documental. Ella se refiere un poco a las temáticas que aborda. El proyecto consistió en indagar en ciertas experiencias culturales de migrantes residentes en la región, que fueran como esas personajes como bien protagonistas. Tratamos, esa fue la intención, dentro de cada comunidad. Tratamos de tener en cuenta como las comunidades nacionales como más protagonistas acá en la, uh-huh, en la ciudad, y como elegir personajes que igual fueran como conectores, como un punto de conexión entre otras personas de esa misma comunidad. Entonces, a través de ellos mirar como qué oportunidades, qué desafíos estaban encontrando como para expresar su identidad cultural, y cuál, pues, indagamos en sus experiencias como para saber cuál estaba haciendo el aporte, cómo le, si era fácil, si no, y a través de ellos llegar a ciertas conclusiones sobre eso. Pero este proceso es como un inicio de una investigación que se pretende que sea más larga, pues, porque igual. Bien, y uno de los protagonistas de esta experiencia es el ciudadano también colombiano Vladimir Caicedo, quien se refirió a la importancia de poner en valor el aporte de los migrantes en el desarrollo de Coyhaique. Me pareció realmente algo muy interesante la posibilidad de contar seis historias tan diversas, pero con algo en común, la migración, y quise participar, y creo que ha sido una gran experiencia, porque no solamente es lo que tú cuentas como persona a través del documental, sino la oportunidad de aprender de otros seres que tú no conoces. Finalmente, creo que contar la historia de muchos migrantes que, como yo,
queremos una oportunidad de demostrar que traemos otras cosas, podemos aportar. Bien, pues hoy día a las 7 de la tarde entonces en el Centro Cultural Coyhaique, si ustedes quieren conocer estas 6 historias de migrantes que han llegado a Coyhaique, no tienen más que acercarse y ser parte de lo que va a ser el estreno de este documental. Raíces que migran, se llama el trabajo audiovisual de gente que ha estado, por supuesto, integrándose a nuestra comunidad y que ahora quiere también testimoniar ese valor en este trabajo audiovisual. Antes de despedirnos, queremos mostrarles la fotografía de una estudiante que cursa el octavo año básico en la Escuela Baquedano de Coyhaique. Aparece ahí con uniforme escolar. Se trata de Martina Soledad Espinosa Muñoz, de 13 años, quien se encuentra extraviada desde la tarde de ayer. Se nos ha hecho llegar información de que a las 19:30 horas salió de su hogar y se desconoce hasta el día de hoy su paradero. Viste polar negro, pantalón claro, de jeans y zapatillas negras de lona. Por supuesto, cualquier información, hacerla llegar a Carabineros o a la PDI. Repetimos, Martina Soledad Espinosa Muñoz, de 13 años, alumna del octavo A de la Escuela Baquedano, se encuentra desaparecida desde la tarde de ayer. Ojalá que aparezca esta niña en el transcurso del día. Bien, nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. El lunes nos reencontramos con toda la actualidad informativa en este horario junto a Radio Sol Austral de Chile Chico y Paraíso de Coyhaique. Y, por supuesto, recordarles que hoy no tenemos punto de vista porque hemos hecho un cambio. Hoy día va Aquí y Ahora, el programa de Pablo Vélez Torres, a las 19 horas y hasta las 8 de la noche. Y nosotros sí nos cambiamos de día y de lunes a jueves, la próxima semana, estaremos con punto de vista. Que estén muy bien. Hasta el lunes. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-241430, ventas@puntomarket.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-235010, Coyhaique. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Historia deportiva.